Voy a cambiar un poco la rutina con las chavas. Las voy a traer a unas pruebas físicas de los tres deportes que más me gustan. Chicas, por favor. Ah, caray, siempre llegando tarde. ¿Todo bien en el baño, Rosy? En fútbol, soccer, las veo muy, muy mal a las chavas. No tienen golpeo de balón, no tienen técnica. Pues estuvo bien difícil el soccer, sinceramente, y aparte con la lluvia lo hizo más tedioso. Planchaditas, y mira cómo salimos todas. No tenemos que decir. No manches, no. 5 vueltas a la cancha, corriendo, sin parar. ¡Sin parar! ¡Venga, quiero ver ese espíritu deportivo! ¡No paren! Excelente, Vero, muy bien. Vero ha demostrado que es la que más condición tiene y más rapidez. Tienes que volver al punto inicial, Rosy, ¿eh? Es un deporte, no manches mi deporte. ¡Trabájame el chamorro, Karina! Esto de los conos estuvo bien difícil, me duele el chamorro, el glúteo, pero no, estuvo horrible. Reacción, 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 sprint, sprint, ¿cuándo volvemos? Toca el cono, tócalo, tócalo, tócalo. Tienen patas de pollo, su condición física es paupérrima. Vamos a ver qué tal están en otra de mis pasiones, el rey de los deportes. El softball, el béisbol. Pues ya no sé nada de eso, amigos, pero a ver qué. Pónganse en posición, por favor. ¿Qué estás haciendo, Rosa? ¿Qué es eso? Muy bien, Rosa, ¿eh? Sí traes, sí traes. Cuidado, ¿eh? Si no la batea, pues tú pon el guante, ¿no? Ay, de veras que si Baby Ruth los hubiera visto, se hubiera vuelto a morir, en serio. Y Baby Ruth no es el chocolate, Rosa, ¿eh? No veo que puedan ser en un futuro buenas beisbolistas. ¿Qué vamos a jugar? Voleibol. Bueno, ese sí me gusta. Se me hace un deporte más de que femenino. No, a mí no se me da ese. Estoy muy cansada. Ya nos canso mucho. Y por último, en voleibol fue donde mejor se desempeñaron, creo. Pero nada del otro mundo, ¿verdad? Que las chavas pusieran de su parte, que se cansaran, que sudaran y que se trajeran leggings sobre todo, ¿eh? Somos el